¿Qué pasa, chavales? Vamos a jugar un poquito a Polybridge. Vamos a ver dónde nos dejamos la partida. Básicamente, vamos a ver. Parece que esta pantalla puede ser. Estamos aquí, a ver. Tiki, tiki, tiki. A ver, voy a hacer un recuento a ver de cómo está el tema. Esto es que no lo he hecho. Bueno, pues vamos a hacer pantallitas de estas que tengo por ahí así colgadas, ¿no? Por ejemplo, esta, que es 18 metros del salto del... ¡Madre mía! Tiene que... ¡Oh! ¡Oh, my God! 18 metros salto del bus escolar. ¡Yeah! ¡Come on! ¡Vamos allá! ¡Come on! ¡Ja! Estamos dentro del presupuesto, lo que no sé si va a aguantar, ¿eh? A ver. ¡Madre mía! ¡Cuánto pesa el trasto este, ¿no? ¡Madre mía! ¡Cuánto pesa! Menos pendiente, va. Para que sea menos agresivo. A ver. ¡Ah, qué lástima! ¡Ah, buena mar! Es que, claro... Necesito reforzar esto, tío. Hace falta aquí un refuerzo importante, ¿eh? Me paso del presupuesto. A ver si aguanta. Nada, nada, nada. Seguimos. Sigue siendo muy agresivo. ¿Y si le doy menos inclinación a esto? Yo creo que sí. Le podemos dar menos inclinación, ¿no? A ver. Bueno. ¡Ay! ¡Casi, joder! Tremendamente complicado, ¿eh? No es tan fácil como parecía. Vamos a ver... ¡Joder, qué difícil, por favor! ¡Oh! ¡Vamos a ver que no puedo con el puto nivel! No coge altura suficiente. Vale, voy a hacer otra cosa. ¡Au! ¡Yeah, come on! ¡Por fin! ¡Sí! Se ha roto un poquito, pero me vale. Dentro del presupuesto, incluso nos hemos ahorrado. Podría incluso mejorarlo un poquito para que no, para intentar que no se rompa. Joder, lo que ha costado. A ver si entra el presupuesto. Entra en el presupuesto, a ver si con esto no se rompe, va. A ver. ¡Yeah! ¡Come on! ¡Yeah! Ahora sí, tíos. Un salto perfecto. Dentro del presupuesto, no me digáis que no está chulo el puente. Vale, esto está completo entonces, ¿vale? Es que estoy completando niveles que están por ahí a mitad. Y vamos con este, va, a ver qué hay que hacer. A ver. ¡Ajá! Uy, este era complicado, madre mía. Tenía que utilizar las rocas estas, tal y cual. Una cosa que... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, esto es un poquito complicado, ¿eh? Vamos a ver. Y además me dice que use las rocas, ¿sabes? Si no es flexible esto, tío, no sé. Vamos a probar. Ahí va, pero ¿por qué se ha roto? Ah, que creo que lo rompe el barquito, ¿no? He apurado demasiado, me cago en la mar. Oh, quería aprovechar para saludar a Andrew Acosta, Santiago Herrera, Fernando González, Zaragoza Beck y Mauro Ortiz, que bueno, me habían pedido un saludo en Polybridge. Oh, se ha roto. Ah, bueno, se ha roto, tío. A ver. Thank you.
ver, me he pasado un poquito. A ver, voy a ver si esto lo puedo arreglar de alguna manera. Vamos a ver, igual nos falta un poquito de refuerzo. Es que da un salto la furgoneta ahí, tío. Lo hemos pasado, bien, correcto. Lo que pasa es que no me gusta que se rompa el puente, ¿vale? Voy a intentar arreglarlo, pero bueno, en principio estaría superado, ¿vale? Observad, ¿eh? ¡Qué maestría de puente, amigos! Aprovechando la roquita de en medio y un pequeño refuerzo en el centro para que no flexe y se rompa, queridos amigos. Y prueba totalmente superada dentro del presupuesto. Huelo a café. Huelo a café. ¿Puede ser que sea coffee time? Efectivamente, gracias. Queridos amigos, es la hora del café. Pasamos al siguiente. ¡Come on! Bueno, este también me lo he pasado, ¿eh? Este también me lo he pasado. No sé en qué capítulo, pero también está pasado, ¿vale? Como veis aquí. Oye, pues ya tenemos todo esto pasado y todo esto pasado. Vamos a ver aquí cómo está el tema. Aquí ni he empezado, tío. Vaya tela, tengo todo esto para... ¡Madre mía! Y esta tampoco, y esta tampoco. ¡Woohoo! Nos quedan unos cuantos capítulos de Polybridge todavía, queridos amigos. Bueno, voy a hacer este tercer nivel y por el capítulo de hoy ya estará, ¿no? En el siguiente empezaremos esta, ¿vale? Que no sé cómo es. Pero aquí lo que vamos a hacer es intentar hacer este. ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? Esto creo que lo he hecho ya, ¿no? Me suena, la verdad es que me suena, ¿no? A ver qué pasa. ¡Ah! No flota, no flota la furgoneta. Bueno, está claro que tenemos que ver. Ah, no, 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 no lo he hecho, creo, ¿eh? No lo he hecho, o sí que lo he hecho. A mí me suena que sí, ¿no? Reconozco que esto es una de las cosas más horribles que he hecho y estaba probando a ver si funcionaba. Ya veo que no. Ya veo que no. Vale. A ver si haciéndole saltar a la furgoneta. Llega. Un pequeño salto. ¡Bang! Y así no se rompe la rampa, ¿no? Ajá. Podría valer. Esto podría valer. Adiós. Vale, 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 vale. Ya está claro. No sé, no sé. Ah. Joder, madre mía. ¡Qué hostias ha dado todo! ¡Qué hostión! ¡Qué cosa más horrorosa, por favor! Como sea, esta la solución es para reírse, ¿eh? No, yo creo que cae demasiado en picado el coche. Es que el problema es ese. Claro. Qué mal, ¿no? ¡Épale! A ver, ahora esto tiene que bajar así. ¡Ay, va! Se ha roto. ¡Qué buena más! Se ha roto. Bueno, he estado reflexionando mientras estaba haciendo pis. Sí, amigos, es un momento de reflexión. Y he visto la luz, he visto la luz. Lo que voy a hacer es un balancín enorme que cubra de lado a lado y ya está.
Que flexe y punto, ya está. Cuatro, cinco, seis, siete. La distancia media es ahí. Aquí es la distancia media más o menos. Aquí. Este sería el punto medio. Claro, el problema que tenemos es que no es la misma distancia. Qué mal, no voy a poder hacer lo que quería. Furgoneta. Ah, pues sí. Sí que sube. ¡Oh! ¡Me parto! ¡Me parto! ¡Ay, Dios! Vale. Claro, lo toma como split join y se suelta todo. No puede ser un split join esto. ¡Oh! ¡Qué mal! Es un poco horroroso esto, pero bueno, a ver, se romperá, ¿no? De momento no se ha roto. ¡Qué mal! Madre mía, por favor, ¿a dónde va? Vale, bueno, hay otra opción y es que nos vamos a ahorrar dinero y todo, fíjate. Con esta opción nos ahorramos dinero, porque es más corto. ¡Huépale! ¡Salto! Vale, se queda alto. Se queda un poquito alto esto, pero bueno, la solución pasa por levantar esto un poco, ya está. Venga, vale, eso, por ahí bien. Y por aquí, atención, 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 creo que puede estar... ¡Mierda, no me lo puedo creer! ¡Joder! ¿Qué engendros tengo que hacer? Madre mía. A ver, vamos allá, va. Venga, vamos, puentecito, aguanta, aguanta, campeón. Vamos, aguanta. Alégrame el día. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Prueba conseguida! ¡Yeah! ¡Come on! ¡Joder, lo que me ha costado! ¡Me cago en la leche! ¡Meow! Bueno, me ha costado un huevo hacer el puente este, la verdad. Muchos intentos, muchos intentos. Es por ello que vamos a deleitarnos otra vez con este puente. Vamos a darle otra vez, ¿eh? Vamos a ver... Bueno, como veis, he tenido que reforzar un poco la estructura central, hacer varias pruebas con los émbolos y tal. Pues, sí, un poco locura, la verdad, este puente. Ha costado un huevo. ¡Vamos, venga! ¡Sí! ¡Yeah, come on! Bueno, al final he tenido que hacer ahí una cosa híbrida de lo que quería hacer, pero... Al límite, se pone todo rojo ahí que va a reventar, pero... Al límite, pero hemos superado la prueba. Y he tenido que ir ahí... arañando presupuesto como si fuera ahí un constructor de estos de tengo que arañar un poco para el Ferrari porque si no, no me llega. Me han sobrado $26. Bueno, pero no está mal, ¿no? Bueno, pues con este magnífico puente despedimos el capítulo de Polybridge de hoy. Si os ha gustado Polybridge, nada, en fin, pues compartidlo, queridos amigos, y decir, este tío hace unos puentes que te puedes cagar. De bien, hechos, los puentes, quiero decir, o algo así. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esto lo he repetido ya, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es todo, amigos.
Ya sabéis lo que dicen por ahí, ¿no? ¿Eh? ¡Nos vemos pronto!